like it or not. Artificial intelligence. Machine learning. Robots. It's exciting and also very frightening. Some of the biggest names in science and technology warn about the dangers of using artificial intelligence to make weapons. I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. This is really like the scariest problem to me. That's where you need the regulators to come in and say, hey guys, you all need to pause and make sure this is safe. Artificial intelligence has the potential to solve all of the most difficult problems of today and tomorrow. AI will impact everything. There's nothing it won't touch. It is a renaissance. It is a golden age. Robots let people do more than they could by themselves. What do we want to use AI for? To solve problems and to be more prosperous and to be healthy. That has to be its purpose. With artificial intelligence, the computers start to learn, to think, to rewrite, to design their own programs. AI can give us the ability to hear better, to see better, to give us new capacities that we never had before. You can pair a human doctor plus an artificial intelligence system to create new drugs that humans in a lab might not have considered before. You could see incredible expansion in lifetimes. This all sounds very Star Trek, but believe me, that's gonna happen. The question is, are we gonna be smart enough to make choices as to what we want as a society? Scientists are creating AI today and setting the course for a new tomorrow. How AI changes our lives now and in the future is up to us. We're at this fork in the road where if we get things right with AI, we can help life flourish like never before and really bring out the best of us. This is AI, presented by IBM. Many people think of intelligence as something mysterious that can only exist in biological organisms. Bueno, pues... Buenos días a todos. Ups. Esto me parece que... No es muy difícil. Bueno, mejor. Pues nada, muchas gracias por vuestras palabras. Soy el último ponente que les separa del cóctel y de la comida, o sea que procuraré, ya sé que esa es una responsabilidad muy, muy fuerte. Ya se han dicho muchas cosas en este auditorio esta mañana que me han parecido muy interesantes y que suscribo absolutamente. Nos contaba antes Beatriz el tema de los datos. Es cierto, suscribo absolutamente ese punto. Ahora bien, quería ponerles un apellido importante en cuanto a los datos. Nosotros pensamos que los importantes son esos que ponen ahí no estructurados. No estructurados. Eso es lo que está cambiando el mundo. ¿Qué son datos no estructurados? Pues ese tipo de cosas. 2,5 millones de emails mandados cada segundo. Esas imágenes, esas conversaciones de call center, eso es lo que no somos capaces ahora mismo de procesar. No estamos siendo capaces de procesar porque el ser humano tiene una capacidad limitada, como es natural. Y toda esa ingente cantidad de información que la procesamos con la inteligencia natural, lo que estamos intentando desde IBM, y no solo desde IBM, por supuesto, sino desde otras muchas firmas, es avanzar con ellas en esto que llamamos la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial dentro de nuestra empresa la llamamos Watson. Que he recibido alguna broma en un evento de estos que nos han dicho, pero Javier, ¿El listo no era Holmes? No, Watson es el nombre de nuestro fundador. Y en honor a él se fundó esta división o esta práctica dentro de IBM de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta llamarla IA en lugar de inteligencia artificial, inteligencia aumentada. Inteligencia aumentada. ¿Por qué? Porque existe una preocupación que surge en todos los eventos a los que asisto, que es, ¿esto va a acabar con el trabajo humano? No sé si lo han oído ustedes en alguna ocasión. Se habla incluso de hacer cotizar a los robots. ¿Esto nos va a llevar a todos al paro? ¿Las máquinas van a ser tan listas que nos van a quitar los puestos de trabajo? Nuestra opinión es que no.
las máquinas nos tienen que ayudar, y la inteligencia artificial, en opinión de IBM, nos tiene que ayudar a aumentar nuestra inteligencia, es decir, al poder dedicarnos a trabajos de más valor, a trabajos de más inteligencia, a quitarnos la parte pesada y los trabajos de menos valor y dejárselos a las máquinas, y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Primer ejemplo, y esto me gustaría también poner un vídeo muy corto para que vean de lo que estamos hablando. I know you, friend. I know every meter, every gap, every specification. I know every metric unit of pressure imposed on your 119,000 ton frame and how it will react to the extreme conditions here on the remote northwest shelf. I know what a team of engineers in Norway reported on you and what a retired project manager documented on you a decade ago. I know fuel mixtures and flow rates, hard data and soft data. I know all this because we're designing a cognitive system with IBM Watson that consumes and learns everything written or reported about you from millions of files, decision logs, and technical evaluations spread across our company. We teach Watson to think like an engineer. Watson teaches us to think like 1,000 engineers from 1,000 different sources. I know temperatures and pressure gradients, anomalies and patterns. When you succeed, I will know why. I will know how. With Watson, we're asking more questions because we have more answers. We're making smarter decisions because we learn more every time we make one. And I know we're just getting started. Este caso es un caso de una compañía australiana, que es como la Repsol de aquí, es una compañía que se dedica a exploraciones petrolíferas, y allí lo que hicimos fue, a ver, el problema de estas instalaciones es que es complejísima las especificaciones técnicas y la operación de la plataforma. La operación de una plataforma de este tipo está en el orden de medio millón de euros o dólares al día. Entonces, cualquier fallo puede tener consecuencias catastróficas, ¿no? Entonces, el problema es que cuando llegaban operarios nuevos, ingenieros nuevos, como le llaman, ¿no?, los australianos o los americanos, pues es difícil ponerles al día. Entonces, nos embarcamos en un proyecto de inteligencia artificial donde leíamos, y bueno, disculpen por el inglés porque es un poco difícil de entender, pero yo creo que es como inglés australiano, leíamos miles y miles y miles de documentación, de proyectos, de especificaciones de operación de la plataforma. Watson lo leía, lo ingestaba, y con eso era capaz de, eso es lo que se llama el corpus de documentación, o sea, estos sistemas de inteligencia artificial son capaces de leer muy rápido, y entenderlo. Y lo cargaba en un corpus de documentación, y a partir de ahí las preguntas que les hacían estos operarios, oye, ¿cuánta presión tiene que llevar la válvula de gas de no sé qué plataforma para que no reviente? Era capaz de responderle, con lo cual, cuando se iban jubilando los ingenieros más veteranos, digamos, pues su información no se perdía, su talento no se perdía, sino que quedaba almacenada ahí. Eso es uno de los ejemplos que les quería poner. Vamos con otro. Este seguro que les va a sonar. Ups, perdón. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahí. La Caixa. La Caixa, que además es patrocinadora de, en este caso, la Fundación La Caixa, ¿no?, de este evento. Allí tradujimos Watson al español. Tradujimos Watson al español. Hace 4 años nos embarcamos en un proyecto con La Caixa para precisamente poner en marcha un sistema de inteligencia artificial para ayudar a los empleados de las, creo que tienen 5.000 o 6.000 oficinas en España, fue el primero de la derecha arriba,
a responder a preguntas sobre un producto muy específico de banca que se llama de comercio exterior. No sé si alguno en la sala ha tenido exposición a esto, no es muy complicado, los créditos documentarios de importación-exportación. Y típicamente un señor de una oficina no es la cosa de la que más sepa, ¿no? Si le preguntan de una cuenta corriente o un préstamo, sabe responder, pero si le preguntan qué tengo que hacer para hacer un flete y un crédito documentario en un flete a China, pues entonces tenía que llamar a servicios centrales, se demoraba la operación y con la consiguiente insatisfacción del cliente. Entonces pusimos toda la información y el conocimiento de los productos de comercio exterior en un sistema de inteligencia artificial. Hubo que traducirlo al español porque una cosa muy importante es que todos estos sistemas son muy dependientes del idioma, son muy dependientes del idioma. Y gracias a Dios, la suerte que tenemos es que después del inglés, el siguiente idioma en el que más trabajamos es en español, curiosamente, por la cantidad de hispanohablantes que hay en el mundo. Entonces, aquí fue cuando se tradujo al español y a partir de entonces todos los empleados de la casa pueden, interactuando de forma natural con un asistente virtual en español, en castellano, preguntar sus dudas de comercio exterior. Esto se ha ido extendiendo a un montón de áreas, de dominios, como lo llaman en casa. Se ha extendido a su aplicación de Imagine Bank, a su aplicación del móvil, se ha extendido a todo tipo de soporte a los empleados de las oficinas, no solo de comercio exterior, se ha extendido al call center y en el futuro, y esto es un proyecto muy interesante, no solo con Caixa, sino que estamos trabajando con muchas entidades, pretendemos y queremos y nos ilusiona que la inteligencia artificial nos coja el teléfono. Esto asusta un poco, pero ya tenemos una empresa eléctrica de este país donde lo está haciendo. O sea, esto es realidad. Tú llamas y te responde una máquina, pero no es esto de pulse 1 para facturas, 2 para recibos, que eso es lo más odiado, ¿no?, de todos los call centers, sino que te responde en perfecto castellano, te acompaña, te va... Es decir, es capaz de interactuar contigo de una forma natural. Todavía se nota que es una máquina, pero en el futuro pensamos pasar el test de Turing muy rápidamente. ¿A quién le suena esto del test de Turing por aquí en la sala? Bueno, veo que hay gente muy, muy inteligente aquí en el evento. Test de Turing es no ser capaz de distinguir si con quien estás hablando es una máquina o es un ser humano. Entonces nosotros pensamos que estamos en condiciones de pasar el test de Turing rápidamente. Y lo verán ustedes en general, y se ha comentado antes en las ponencias, vamos a interactuar con todos los dispositivos en muy breve plazo en lenguaje natural. Y muchas veces sin darnos cuenta de si es una persona o es un robot. De hecho, algunos clientes, algunas empresas o algunas entidades nos están pidiendo que ya se advierta al cliente de primeras que está hablando con una máquina, ¿no?, para que luego no haya algún tipo de problema, ¿no?, porque ya se empieza a ser indistinguible. Esto es otro de los casos que les quería contar. Este es un caso muy divertido que hicimos para para Belron, que es la matriz de Autoglass. Autoglass, no sé si les suena, pero es como se llama Carglass en Reino Unido. Es muy divertido, porque si entran en la página web, oyes la musiquilla, Autoglass changes, Autoglass repair. Digo, coño, esto me suena, este el Carglass cambia, Carglass repara, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? De hecho, son los dueños de Carglass en Europa, ¿no? En Europa no sé por qué lo llaman Carglass, siempre los ingleses tienen que ser diferentes, ¿no? Bueno, pues ahí hicimos un proyecto muy divertido de inteligencia artificial que consiste en que las personas suben sus fotos de los daños del coche y se le hace la peritación automáticamente. O sea, tú con la aplicación del móvil le haces una foto a... No, tiene que ser daños de un tipo específico, son o de lunas o de arañazos de momento. Haces la foto con el móvil y lo subes a la página web de Autoglass y rápidamente, automáticamente, te perita y te cotiza la reparación con un sistema de inteligencia artificial de reconocimiento de imágenes. Y está funcionando bastante, ¿eh? Y con eso te evitas la intervención de un humano en este proceso. Y la verdad que hasta ahora estamos funcionando bien. Y yo creo que en breve lo veremos aquí en España. Siguiente ejemplo, si consigo pasar el slide. Uy, se me ha quedado atrancada. Aquí está. Ups, perdón. Que me adelanto. Estamos muy metidos también en soluciones de inteligencia artificial para salud. El área de salud, como saben, es un área que está en absoluta explosión.
por variados temas, principalmente por el envejecimiento de la población y también por la preocupación cada vez mayor, ¿no?, de nosotros, de los ciudadanos, en el tema de salud, ¿no? Y estamos en un montón de iniciativas. De hecho, se ha creado una división completa de IBM que se llama Watson Health para preocuparse de estos temas de salud. Trabajamos en un montón de áreas, en Watson para cáncer. Pero uno de los ejemplos muy interesantes es este que vemos aquí. Esto es Medtronic. Medtronic, estos señores que ven aquí a la derecha, no sé si les sonarán, estos son uno de los grandes fabricantes de aparataje médico, ¿no?, del mundo. Y hemos hecho un partnership con ellos de forma que los diabéticos, las personas diabéticas, son capaces con una app, con inteligencia artificial de Watson, de estar permanentemente monitorizadas y por una serie de parámetros, incluyendo también, suelen tener un detector, un parche detector en su cuerpo, de predecir las hipoglucemias o las crisis hipoglucémicas de forma que las puedan evitar con insulina, con lo que sea menester. Y la verdad que está funcionando muy bien, se llama Sugar IQ la aplicación, y está en Estados Unidos de momento, pero esperamos que venga a Europa en breve. Y este no he podido dejar de traerlo, porque es algo muy de aquí, ¿no?, de las islas. Esto es un proyecto que hicimos para el CACT de Lanzarote, en el cual hicimos una aplicación, un partner nuestro, se llama Skios, con la tecnología de IBM Watson, puso en marcha una aplicación de turismo de asistencia al turista, de forma que te bajabas la app en el móvil, ya desde el inicio, antes de salir de casa, puedes ir viendo, digamos, los destinos y las actividades en Lanzarote, pero una vez que estás allí, según vas yendo por geolocalización, si estás delante o en un paraje natural, te lo manda al móvil, te hace recomendaciones y puedes interactuar por voz con un asistente virtual en castellano con la solución. Se llama Elisa, y la verdad que ha salido bastante bien y a la gente le ha gustado mucho. Y a partir de aquí, este también es muy divertido. Este todavía está en research, en nuestra unidad de investigación. Esto lo comentábamos ayer y le hacía gracia a mis compañeros. Esto estamos fabricando un tertuliano, ¿eh? Y me decían, joder, pues a ver si sustituye a varios de los que hay, ¿no?, por ahí en las radios y en las televisiones. Esto es un proyecto que se está haciendo el Project Debater. Es un aparato, un bicho, un robot que puede discutir, debatir de un tema sin haberlo preparado, ¿no? Pues los tertulianos nosotros nos lo preparamos, los ponentes nos lo preparamos y venimos aquí con esto estudiado. Pero es que este le dices, según llegas, hoy vamos a hablar de la movilidad en las ciudades, sin haberlo preparado. Y entonces tiene 10 minutos, no, 4 minutos cada una persona humana y él o ella, el Project Debater, de exposición, 4 minutos de refutación y 2 minutos de conclusiones. Y debate exactamente como una persona. Vamos a ver un vídeo muy rápido, si tenemos tiempo. I would like to offer a different view. It's one small step for machine, one giant leap for machine kind. IBM's newest artificial intelligence system took on experienced human debaters and won a live debate. Subsidizing space exploration is like investing in really good tires. It may not be fun to spend the extra money, but ultimately you know both you and everyone else on the road will be better off. Called Project Debater, the system scans hundreds of millions of articles and journals to develop its position on a topic, then it creates a narrative to support its argument. It has to be able to understand language in a way that will enable it to figure out what are arguments that support its stand of the debate. So we have developed a machine learning algorithm. It has neural networks, deep neural networks in it. It has other machine learning technologies in it. Project Debater took part in 2 debates, each consisting of an introduction, a 4-minute rebuttal, and a concluding statement. And in the second debate, the Project Debater actually convinced 20% of people to change their minds in favor of it. The AI even predicted and rebutted arguments before the human opponent made them. They were learning what is the rationale behind how a debate is structured,
How do you build an argument to make it persuasive? IBM's human-computer challenges began in 1997 when Deep Blue beat world chess champion Garry Kasparov, and in 2011, IBM Watson won Jeopardy. But its researchers say Project Debater has applications beyond just winning debates, like in the legal and financial fields. What we are trying to develop is a demonstration of technology that has a lot of power to aid human beings to expand their mind to get better insights. Google is also developing an AI called Duplex that conducts natural conversations on the phone. I'd like to reserve a table for Friday the 3rd. In San Francisco, Lexi Savides, CNET.com for CBS News. Allow me to respond to some of my opponent's most recent claims. I think that one of the claims made by Ms. Avadia was that people should choose how to spend their money. I would like to offer a different view. People should spend their hard-earned money as they please. But society has a duty to provide help to its people in need. Bueno. Parece interesante, ¿no? Yo no llego a capturar la cifra esa, dice el 30%, creo que dijo el 30%, de la gente después de discutir con el bicho ha cambiado de opinión, ¿no? Esto yo no sé si en España esa cifra aplicaría, ¿no? Porque aquí somos bastante, bastante testarudos, ¿no? A lo mejor el pobre que cambia de opinión es el Project Debater, ¿no? Pero bueno, lo que quería demostrarles con esto es que estamos en un momento, como comentaba Bosco muy bien previamente, de tremendo cambio, estamos en un momento de avance exponencial, que esto es una palabra que también se habla mucho, ¿no? Las tecnologías exponenciales en este mundo, y vamos a ver todavía muchas cosas. Voy a hacer un pequeño inciso respecto a la responsabilidad que eso nos supone a las compañías tecnológicas, este avance, ¿no? Hacerlo bien, ¿no? Porque también, como vieron la cita de Stephen Hawking, hay muchas voces en el mercado que dicen que esta es la segunda tecnología. La segunda tecnología que ha inventado el ser humano que es capaz de acabar con la raza humana. La primera fue la energía atómica y esta es la segunda, ¿no? O sea que hay preocupación y esto es real, ¿no? Ahora veremos un pequeño inciso sobre la responsabilidad. Pero no quería tampoco irme sin hablar de otra tecnología que no es inteligencia artificial, pero sí que pensamos que va a tener un impacto también fuerte y lo está teniendo en el mercado. Y esta tecnología es la que denominamos, bueno, no denominamos nosotros, sino el mercado blockchain. ¿Quién ha oído hablar de blockchain en la sala? Estamos ya aburridos de hablar de blockchain, ¿no? ¿Quién ha oído hablar de Bitcoin? Todos tienen en su casa unos cuantos, ¿no?, kilos de Bitcoins bien guardados, ¿no? Bueno, pues el Bitcoin está basado en blockchain. La tecnología subyacente al Bitcoin y cualquiera de las monedas, de las criptomonedas que se emiten, es blockchain. Pero no es lo mismo. A veces nos encontramos mucho debate. Ah, bueno, joder, eso es lo del Bitcoin, ¿no? Que eso es para engañar a Hacienda. Pues todo lo contrario. Todo lo contrario, todo lo contrario. Nosotros hablamos de un blockchain responsable, de un blockchain permisionado, que es diferente del blockchain del Bitcoin, que es anónimo. Nosotros hablamos de un blockchain empresarial, un blockchain permisionado que nos va a permitir hacer cosas como esta que veis aquí. Ups, perdón. Así es que esto no lo tengo muy controlado. Esto es un proyecto que estamos haciendo para Walmart. No sé si... Ups, no, parece que nos salta el vídeo. Bueno, lo cuento. Este proyecto, lo que estamos intentando es hacer una trazabilidad de la cadena de suministro de alimentación. La trazabilidad de la cadena de suministro de alimentación. Hoy en día es un absoluto infierno saber de dónde proviene una fruta o cualquier tipo de alimento procesado, desde su origen, desde el productor hasta sus intermediarios, con impacto tremendo tanto en la salud de los consumidores como en el precio. ¿Por qué es esto? Pues porque es imposible poner de acuerdo. Blockchain vale para cuando hay muchos actores jugando y no se ponen de acuerdo, ¿no? Como suele ser lo habitual, ¿no?, en el ser humano. Entonces, blockchain lo que sirve es para que todos accedan a una base de datos que la tienen todos igual. No me preguntéis cómo, porque no soy técnico, yo lo he intentado entender, pero el caso es que es como que cada uno de las empresas que participa en un proyecto blockchain, en una red blockchain, tiene siempre la misma copia de la base de datos. La misma copia de la base de datos. Eso es blockchain, eso es la cadena de bloques. Cada uno tiene un bloque de la cadena, el mismo. Cada vez que se hace una transacción, se replica a todos, exactamente el mismo, de forma que ahí no se puede hacer trampa en las blockchain permisionadas y autenticadas, que son las nuestras. No se puede hacer trampa. Sabemos perfectamente que esta fruta o que esta verdura
se fabricó o se produjo en tal instalación, en tal isla, tal día. Y podemos seguir perfectamente. Esto en Estados Unidos está funcionando muy bien porque además es que hay una gran cantidad de enfermedades producidas por la alimentación. En Holanda estamos haciendo un proyecto también muy interesante que es trabajar con la DGT de allí, con la RDW, para el tema robos de bicicletas. Sabéis que Holanda es el país con más implantación de bicicletas del mundo, probablemente, en Ámsterdam en concreto, pero hay mucho robo de bicicletas. ¿Por qué? Estamos hablando de bicicletas eléctricas, de las nuevas, ¿no? De las que nos están impactando en la movilidad, como antes decía Juan de Uber. Bicicletas de 400 euros. Entonces, hay robos. Oye, no solo iba a haber aquí en España, hay robos, muchos robos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un robo? Y nos ha pasado a todos, en general, con un siniestro. Vete a la comisaría, presenta la denuncia, con la copia de la denuncia, ponle un fax a la aseguradora te lo paga, aquello es absolutamente rudimentario. Pues ahí estamos haciendo un proyecto piloto en el cual todo el mundo está conectado a una aplicación blockchain y entonces es instantáneo. El señor cuando, o la señora, cuando ha tenido la desgracia de tener un robo, lo comunica con la app blockchain, la policía le da el ok, la aseguradora lo paga, luego también hay una empresa ahí de candados electrónicos que... Si ha tenido si la bicicleta tenía un candado electrónico, es capaz de geoposicionar e intentar hacer la recuperación de la bicicleta. Digamos, pasa de meses o de semanas el proceso del siniestro a segundos, ¿no? Y la verdad que está teniendo un impacto y una satisfacción muy, muy buena. En banca estamos implicados en dos consorcios. Se habla mucho también de consorcios blockchain. Hay un consorcio en España en concreto que se llama Alastria. ¿A quién le suena Alastria? Esto es un consorcio que están formando empresas españolas para realizar una identidad digital blockchain española para empresas y clientes. Pero bueno, eso no lo he traído aquí. Pero estos otros consorcios son consorcios mundiales de bancos en los cuales los bancos entre ellos acuerdan montar una red blockchain para diferentes objetivos. Vamos ya un poco mal de tiempo. Maersk es otro ejemplo de una empresa de transporte en el que estamos trabajando con ellos para eliminar el papeleo, que puede llegar a ser hasta el 20%. El 20%, imagínense lo que eso nos puede afectar al bolsillo, porque el 90% de las mercancías que se distribuyen en el mundo se hacen a través de contenedores en barcos. O sea, lo que nos llega cuando lo pedimos a Amazon, a no ser que lo tengan en Amazon o Alibaba, ha pasado por un contenedor y los conocimientos de embarque, los seguros, los fletes, se hacen por fax y enviándose papeles de una compañía a otra. Eso supone un 20% del precio de lo que estamos pagando. Estamos planteando un proyecto blockchain para intentar eliminar ese 20% lo máximo posible. En resumen, lo que pensamos es que el blockchain, y les invito a cualquiera de ustedes a participar en iniciativas blockchain, pensamos que va a tener un impacto no solo en reducir los costes, sino en crear nuevos modelos de negocio. Y ya lo último, y acabo, quería también hacer un inciso en la responsabilidad que tenemos las tecnológicas. La responsabilidad que tenemos las tecnológicas en estos avances. No es solo, y se ha dicho en la sala, y me ha gustado muchísimo la ponencia de Paco y Diego. Tenemos que dejar algo para nuestros hijos, sin duda. Tenemos que dejar algo. Y no es solo... no todo lo que se puede hacer, se debe hacer. No todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Y eso, desde IBM estamos totalmente de acuerdo. Hay una página... Bueno, es un consorcio, se llama Partnership on AI. Compañeros en la inteligencia artificial, donde estamos todos. Google, Facebook, Amazon, Apple, estamos todos absolutamente. Y luego hay personas como esta señora, que es de la ACLU, que es de la Asociación Americana de Derechos Civiles, donde dicen que la inteligencia artificial sí, pero con cuidadín. Sí, pero con cuidadín. O sea, lo que no puede ser es que la inteligencia artificial y en general el uso de los datos y el machine learning nos haga esclavos en todos los sentidos. O sea, no solamente que los robots nos maten, ¿no?, como Terminator, sino que al final tengamos que... como comentaba Beatriz, que sepa Google o Amazon lo que le decimos a nuestros hijos. Eso me parece muy grave y tenemos que tener mucho cuidado las tecnológicas. Y en ese sentido, y no voy a poner todos porque no nos da tiempo, nosotros, independientemente de la otra iniciativa, que es un consorcio entre compañías, desde IBM directamente ya hemos comprometido y hemos sacado este manifiesto a una serie de cosas.
por ejemplo, a no usar los datos de los clientes, a excepción de con su consentimiento expreso, evidentemente. Yo no sé si saben de qué gana dinero Facebook. ¿Cuántos de aquí están en Facebook? Claro, estamos todos, yo estoy en Facebook también. Y a nadie nos cobra Facebook, ¿no? Entonces, ¿de qué gana dinero Facebook? De nuestros datos. Facebook gana dinero de nuestros datos. Y ha habido un montón de denuncias a Facebook por uso indebido de los datos. De hecho, ha habido el último escándalo, ¿no?, de Cambridge Analytica, que llevó a la quiebra de esa empresa, ¿no? Entonces, nosotros no usamos los datos de los clientes, nunca. Solo con su consentimiento expreso. Y es algo que yo creo que todas las compañías deberían hacer, porque cada vez más con esos datos se van a poder hacer más cosas. Y cada vez más con esos datos nos pueden hacer mucho daño. Entonces, tenemos que tener todos mucho cuidado en el consentimiento que damos, en los tics que pulsamos y, por supuesto, en cualquier situación de duda, demandar. Demandar en la agencia española o en las instancias que sean. Pero eso no es aceptable. Voy a pasar esto muy rápido. Es un manifiesto donde hemos establecido muchas cosas. Quería comentar uno más, que es el relativo a la inteligencia artificial. Nosotros, como ya dije al principio, pensamos que la inteligencia artificial tiene que usarse y los datos de la inteligencia artificial en beneficio de la raza humana. Es decir, no podemos usar la inteligencia artificial nunca contra, en ningún tipo de situación, digamos, negativa para los seres humanos. Esto parece ciencia ficción. Ayer lo comentaba en el cóctel con un compañero en la ponencia y la gente no se lo creía, pero sí, hay una iniciativa que se llama Stop Killer Robots. Stop Killer Robots. Hay sistemas de armas autónomas que están los gobiernos de los países, los de siempre, produciendo y fomentando. Eso no es aceptable. Entonces, nosotros pensamos que esto se debe evitar a toda costa. Y, por supuesto, apoyamos la formación, y yo creo que esto afecta a muchas de las personas que están en la sala, de las personas en inteligencia artificial. Esto es el futuro y yo creo que todos ustedes están invitados a entrar. Desde IBM damos un montón de formación y facilidades para que los jóvenes empiecen a usar estas cosas gratis, por supuesto, porque todos los temas que siempre nos acusaban, y algún cliente me he encontrado con ellos que nos decía: oye, pero esto es muy caro, ¿no? Esto que vendéis IBM es muy caro. Pues no. Ya, por desgracia, no podemos permitirnos cobrar caro. Todo esto ya está en cloud. Te haces un IBM ID y te suscribes y empiezas a usar el Machine Learning y todo esto gratis. Así que apoyamos absolutamente la formación de los jóvenes en estas tecnologías. Y bueno, tengo algún ejemplo más, pero no les quiero aburrir porque ya me he pasado de hora. Solo quería, porque me ha dado mucha pena, he visto que mi foto inicial se ha recortado la que tenía en la página web, y solo quería enseñarles uno de mis amigos para acabar mi charla. Hello, Pepper. How can I help you? Hazme cosquillas. Muchas gracias.